¡Viva San Juan! Sí. Señorita Attaway. Sí, ¿en qué? Ah, fantástico, viene usted a matarme. ¿Qué? Da igual, todos tenemos un precio. ¿Suficiente? No he venido a matarla. ¿Y qué pretende? Starrick y la compañía Miller llevan tiempo poniendo trabas a su ambición. Tengo una propuesta de negocio para usted. Maravilloso. Creo que tenemos mucho de qué hablar, señor. Jacob Fry. A su servicio. Por lo visto, no es un decir. ¿No? ¿Sería tan amable de coger las riendas? Debe comprender que constantemente recibo amenazas de muerte. Desde que Starrick compró su compañía, Malcolm Miller me declaró la guerra. Y no se ofenda, pero tiene usted pinta de matón. No sé si me recuperaré de semejante agravio. Dígame, ¿qué interés tienen mis negocios, señor Fry? Cierta oportunidad que nos beneficiará a ambos. ¿En serio? ¿Es tan difícil de creer? Sean cuales sean sus intenciones, sería muy gratificante devolverles el golpe a Milner y a Starrick. He trabajado mucho. Es uno de los de Milner. Venga, déjame adelantarte. Buen chico. Calma, chico. Oye, si vamos los dos a girar al mismo sitio, vamos mal, ¿eh? Vamos, pequeño. Vale. Malcolm Milner, el títere de Starrick. Con cuidado, idiotas. Esta parquesina tiene que llegar al almacén de Attaway. ¿Pretende prender fuego a mis ómnibus? Va a probar su propia medicina. ¿Probarla? Que se la beba toda. La parquesina se volverá en su contra. Pero necesito a mi banda. Admiro su instinto emprendedor, señor Fry. Lo dejaré en sus manos. ¿Vale? Se ha muerto y una vez que se está muerto ya... Se agobia. Y se muere.
Zarpamos, Jacob. Venga, así un poquito más. Oye, podríais ayudar y tal, ¿no? Quiero decir. Ya estoy listo. What? Te ayudaré si tienes problemas. Te cubriré las espaldas. Solo di la señal. ¿Da la señal? Pues la señal es corre. Vale. En mente. Cuando pueda, pídale una cita a mi secretaria y le contaré cuál es el siguiente paso de nuestro plan. Yo no suelo trabajar. Así. Menos mal que has terminado la frase. Menos mal que has terminado la frase. Aunque tiene un toque que de repente digas, yo no suelo trabajar. Y ya. Yo termino la frase ahí. Vamos, pequeño. Hay que decir que por un momento pensaba que no íbamos a llegar, ¿eh? Hay algún momento en el que digo, morimos ahora. ¡Hola! Señor Fry, le dije que pidiera una cita. No trabajo con citas. Tiene suerte de caerme bien. ¿Motores de combustión interna? Cuatro palabras que equivalen a una gran suma de dinero. Milner espera que se los entregue por tren. Si logra interceptarlos y traérmelos, lo haremos sufrir. Oh, para eso necesitaría un segundo tren. Y sé quién puede ayudarme. ¿Hay trato, señor Fry? Tiene suerte de caerme bien, señorita Hathaway. Así de fácil. No mates a ningún poli. No prometo nada. Yo lo intentaré. Hostia. El capitán lleva tiempo siguiendo la pista.
¡Hola! Será mejor que mire eso. Ya verás cuando te atrape. He dicho que... ¡Hola! Vale, ahora cómo hago esto sin matarlos. No los he matado. Por lo que sea, no cuenta. Muy bien. Más despacio. Por lo que sea, no cuenta como muertos. Bien, ¿qué quieres, Fry? ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Tal vez te he salvado porque tengo un gran corazón. Te contaré de qué va el trabajo. Milner lleva mucha mercancía aquí. Asegúrate de hacer el traspaso. Vamos allá. ¡Deprisa, amigo! No, sube. Gracias. Bueno, ya que estoy... No, ¿qué? Fuera de aquí. Adiós. Uy. El motor de combustión interna. El fin del transporte a caballo. Es como contemplar el futuro. ¿Y a qué precio está ahora el futuro, más o menos? No los vamos a vender. ¿Se los vas a dar a tu contacto? Tú cobrarás igualmente. ¿Y quién es esa Pearl? ¿Cuánto hace que trabajas con ella? Es una socia de negocios. No te diré nada más. Ya.
Me encanta Ned en plan... Bueno, bueno. Yo no juzgo. Dios, espero no haberme pasado con el lujo. Hay algunas piezas bañadas en oro. Y he barnizado la madera. Y lo he tapizado todo. Por cierto, ¿qué te parecen las pantallas de las lámparas? Okay. ¿Una carta? ¿Para mí? De hecho, me... Ya que estás. Vamos a hacer hasta las 8. O sea, 5 horitas de campaña. Vamos a rol y lo que el internet nos dure en rol. Ah, bien. Los dos aquí. Tengo algo que daros. Eso no es necesario. ¿Más regalos? Nos tiene consentidos. Los templarios han disminuido y odio admitirlo, pero los rooks van creciendo. ¿Has oído eso, Ivy? Prosperando. Vuestra estancia en Londres ha valido la pena. Estoy orgulloso. Ok. Mientras que no sea necesario, por favor, deme ahí. Vamos, corre. ¿Qué? Freddy, casi no lo reconozco vestido de policía. Desde luego está impecable. Gracias por haber colaborado en la recogida de recompensas. Estoy impresionado con todo lo que han conseguido. Les deseo mucha suerte en el futuro. Casi parece que nos vayamos a morir. ¿Jo?